Morning friends, how are you? Día martes ya, bendito Dios, por otro hermosísimo día. Amaneció friecito y amaneció nublado. Por eso me puse estos pants que acabo de sacar de mis cajas el viernes, que tenía toda la ropa y miren, nunca me lo había puesto y está re bonito. Bueno, ahorita, amigas, voy a comenzar a empaquetar. Me pidieron ayer varias sudaderas y varias playeras porque ya las estaba dando más baratas. Entonces, es lo que necesito hacer. Voy a pasar por una hoja que tengo que llevar al notario con Infa. Y voy a ir a comer con mi madrecita porque ya tiene tiempo que no la veo y pues ya la extraño, la verdad. Y ya regresan, le dije a mi esposo, ¿qué te preparo? Oh, porque me dijo ayer de las pechugas. Dice, ay, hazme esto otra vez mañana. Y le digo, ¿quieres que te haga tus pechuguitas otra vez? Y me dice, no, mejor no, porque creo que sí iba a ir a comer ahí la hora del trabajo y ya no le da hambre. Le digo, bueno, si se te antoja algo, yo te lo preparo. Entonces no voy a descongelar el pollo, amigas, porque si no se me echa a perder. Y si no, voy a pasar por unas tortillas en HEB, que si no han probado las tortillas de harina, las mejores. No las enseñaron o no las introdujeron a Anaí y este Mario. Oh my God, a mí no me gusta la tortilla de harina para nada, pero es así, están muy buenas. Están como cremositas, como que, uy, con unos frijolitos con chorizo y un chile en vinagre. Mamá mía. No, esa se me antoja más con tortillas hechas a mano. Pero bueno, me hice otra vez mi trencita, amigas. Estoy escuchando, ya saben, a mis prédicas, que son tan bonitas y son lo único que me llena mi espíritu, mi alma. Nada de otra cosa me lo llena tanto, amigas. Y cada que la estoy escuchando me entran unas ganas de llorar. Y ya cuando me pongo la pestaña, no llores porque se te va a despegar la pestaña. Pero así estoy todo el día que lo estoy escuchando. Ahí me entra mucho escalofrío y mucho amor en mi corazón. Y unos sentimientos que me hacen desde adentro, desde mi boca del estómago, se van directo, como que no les puedo explicar. Es un gozo muy bonito y pues, sí. Oliver, ya. Vean cómo es de grosero. Y sí, amigas, entonces, pues nada, que tengan un día bendecido, que Dios las bendiga, que bendiga su día y nada, a comenzar. No se olviden de siempre, siempre, lo primerito al abrir los ojos, agradecerle a Dios, porque al menos yo antes, lo primerito al abrir mis ojos era agarrar el teléfono y ver Instagram o Facebook. No, lo primero es agradecer a nuestro Padre hermoso. Y ya si quieren, pues echan un versiculito. Ah, estaba aprendiendo esto, que se puede echar, pueden leer un versículo, nada más uno, amigas, no les toma ni un minuto. Y claro que yo, a mí me encanta, me hipnotizo leer la Biblia. Pero ustedes pueden agarrar un versículo y estar reflexionando en él, reflexionar. No, ¿cuál es lo que hacen la yoga? ¿Qué es lo que hace la yoga? Que dice meditar. Pueden meditar en el versículo. Y sí, es muy bonito. Y pues nada, ya me callo. Que tengan un día bendecido, chulo, precioso. Y comenzar. Dile sorry a las chicas porque estás peleando delante de ellas. Un hombre no debe de hacer eso. ¿Qué te están haciendo, Daisy? ¿Qué están haciendo a mi Daisy? Grosero. Le pelean. Bueno. Ay, ay, ay. ¡Au! Ok, vamos a comenzar. Mi trenza toda chueca, chulas. ¿Saben qué? Ay, me duele el hombro. Mis lentes. No necesitarlos ahorita. Ahora, ay, es que estas. Esta. Voy a agarrar un pedacito. Es que no son pelos de perrito, mira, sino que es mucha pelusa.
trato lo mejor que puedo. ¡Ay! Aquí está caliente, pero afuera sí está friecito. Bueno, no está frío, está rico, 63. Ya voy en camino, amigas. Toda la galleta ya vamos en camino. Me venía comiendo una galletita que se me antojó. Y yo creo que vamos a ir a comer una mojarrita. Tengo ganas de una mojarrita. Ahorita mi mami me dijo, ¿pasas por mí? Y le digo, sí. Porque está por allá por su casa. Y ahorita tengo que, de todos modos, por ahí está el notario donde voy a ir a llevar la carta. Y ya. Y pues amanecí con hambre. Iba a hacer ejercicio, pero tenía bastantitas cosas que hacer en la mañana. Y ya no dije, bueno, en la tarde me subo a la caminadora. Porque fíjense que ayer que hice la de esa de Maxi Climber, oh my god, amigas, mis rodillas me las fregué más. De por sí, por lo de la artritis que tengo. No andan bien. Pues ahora menos. Es que sí tengo que hacer ejercicio, pero yo creo que no tan pesado. Me voy a desgastar más mis bellas y viejitas articulaciones. Y sí me lastimé. Entonces, mejor la caminadora y voy a tratar de hacer con muy poquito peso, yo creo. Según me vaya sintiendo. Ahorita el día está súper bonito para caminar a mis perritos en esta área. Pero ya los llevé en aquella y aquí no puedo porque hay mucho perrito caminando a sus dueños. No se crean. Y pues los míos no. Nada más no dan uno. A lo mejor que sí los voy acostumbrando de poquito en poquito. Pero bueno, reinas hermosas, que tengan un día precioso, bendecido y ahorita nos... Ok, amigas, ya vine al post office, pero no me aceptaron la caja. Porque la caja que voy a mandar pesa 25 libras. Y nada más aceptan 3, a mí 5. Entonces, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, uy, chiquito, mi mami me va a matar. Amigas, ¿y qué creen? Que yo quería una mojarra, pero a mi mami se le antojó venir a Golden Corral. Así que para acá nos aventaron los aires. Y sí. Pues porque a mi mami y a Ninfa les gusta muchísimo aquí. Está bueno. Pero yo soy más de mariscos. A mí si me pones mariscos o esto, mariscos. 100%. Pero no, eso no significa que no voy a dar una buena comida. Claro que no. Mira, mi mami sí se sabe preparar las ensaladas. Bien sabrosa. La mía se ve bien fea. Me la cambio, mamá. Dámela. Buena idea. Díganme si está bien o mal. ¿Qué tal que si ponemos aquí mejor mi nacimiento y este village lo pongo aquí en esta orillita? Creo que aquí se vería más bonito mi nacimiento. Híjole, ya se me metió con la cabeza. Oh, bueno, el arbolito creo que se ve mejor ahí. A ver. Sí, se ve más amplio. Y ya si pongo ahí mi nacimiento, ahí sí me da chance de poner las lucecitas. ¿Verdad que sí? ¿Qué piensa? Ay, mi esposo nomás no entiende. Mire, mi bebé no agarra la onda todavía, ¿verdad? I said no present. Number? Ay, mi amor. Hermoso. Oh my goodness. Bebé. Ven qué bonito él. Qué bonito envuelve. Mi esposo siempre ha sido bien bonito. Mira. Mi amor, vamos a ver.
stay. Maybe kiss a bit and dream away. Le estaba preguntando a mi esposo si quería que pusiera en Nativity el nacimiento allá, a donde les dije, dice, no, ese hoy. Y si pongo el arbolito, ay, a ver, gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Ay, no, mira, love and it's a beautiful kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. I don't need any presents as long as I spend this day. Quedo así, ahí ya voy a poner todas mis cositas. Y aquí creo que voy a cambiar este porque me gustaría mi sillón ahí, como que viendo para la calle, qué piensa. Oh, saqué esta, amigas, porque la voy a estar usando para cuando vaya a Marshalls. Me la voy a poner en mi carro, no para el mandado porque se puede manchar, pero sí para Marshalls. Y si están interesadas en estas, amigas, les voy a dejar el link abajo, es de mi amiga Dayana. Ok, amigas, entonces lo que quiero, les digo, aquí es un sillón así chiquito, mi mesita y una lamparita. Y me gusta esta área porque, obviamente voy a quitar esto, lo voy a acomodar en otro lado, pero me gusta porque aquí tengo la ventana y puedo ver el cielo, ya saben. Y adentro puse algunas cositas que ya cuando se acabe esto de Navidad, pues las voy a sacar. Pero por el momento, no me refiero a esto, me refiero a mis cositas que me dieron mis amigas. Ya lo saco. Y aquí son cosas necesarias. Entonces, de este lado lo puse así. Y aquí lo puse así. Y pues todo esto, amigas, todo esto es reciclable. Todo eso es reciclable porque son puras bolsas de Shein. Entonces, el jueves como quiera va a pasar. Y esto pues ya lo voy a tener que meter y que no haga tanto bulto. Y ahí están todos mis libros. Y esta, amigas, no sé si llevársela a Ninfa para que ponga ahí las carteritas o tenga más, más orden. No es que está bien pesado. Pero todavía no sé lo que más puedo poner. Porque esa me gusta mucho, pero en realidad no sé
No sé todavía. Amiguitas, pues ya les digo que ya me cansé. Son las 9 de la... ¡Ay! Son las 9 de la noche. Y sí, al menos ya quedó limpiecito aquí. Ya tengo para cuando llegue mi sillón, que todavía ni sé cuál, pero ya ahí lo tengo. Amigas, fíjense que encontré todos mis libritos y les voy a leer un párrafo de este número 1 que encontré el mejor, que se llama Carta de Amor. O sea, es que no hay otro más bonito. Ahorita estaba escuchando a una prédica tan bonita, amigas, tan... que por eso me hizo, pues sí, agarrar este libro. Pero bueno, les voy a leer este pedacito y dice Carta de Amor. Te amo. Derramé mi propia sangre por ti para hacerte limpio. Eres nuevo. Créelo, es verdad. Eres hermoso ante mis ojos y yo te he creado para que fueras justamente como eres. No te critiques a ti mismo o no te desanimes por no ser perfecto ante tus propios ojos. Esto solo lleva a la frustración. Yo quiero que tú confíes en mí, paso a paso, día a día. Habita en mi poder y mi amor. Sé libre. Sé tú mismo, no permitas que otras personas te manejen. Yo te guiaré si me dejas. Date cuenta de mi presencia en todo. Yo te doy amor, alegría, paz. Mírame. Yo soy tu pastor y te guiaré. Sígueme a mí, solamente escucha y yo te diré mi voluntad. Te amo, te amo. Deja que mi amor corra a través de ti. Espárcelo en todo lo que toques. No te preocupes por ti, tú eres mi responsabilidad, yo te cambiaré. Tú debes amarte a ti mismo y amar a otros simplemente porque yo te amo a ti. Quita tus ojos de ti mismo, mírame solamente a mí. Yo guío, yo cambio, yo hago, pero no cuando estás tratando. No voy a pelear con tus esfuerzos, tú eres mío, déjame amarte. Déjame darte alegría, paz y bondad. Nadie más puede hacerlo, ¿ves? Tú no te perteneces, tú has sido comprado con mi sangre y ahora tú me perteneces. Si tú quieres, no es de tu interés como yo trato contigo. Tu único mandamiento es mirarme a mí, nunca a ti mismo ni a otros. Te amo, no luches, descansa en mi amor. Yo sé lo que es mejor y lo haré contigo. En ti y a través tuyo. Mi voluntad es perfecta. Mi amor es suficiente. Yo abasteceré todas tus necesidades. Mírame. Te ama Jesús. Ay, amigas, qué bonito que está esta carta de amor. Yo creo que para mí ha sido el párrafo más bonito que hemos leído hasta ahorita de todos los libros que tengo. ¿Cómo no me di cuenta de antes? Pero bueno, todo lo que dice, amigas, es verdad. O sea, lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar, entregarle todas nuestras tristezas, todas nuestras preocupaciones a nuestro Señor Padre, amigas. Yo todavía les voy a ser honesta, yo todavía tengo algunas dudas. Yo le pido a Dios que me ayude a discernir todo, que me guíe, que me ponga la gente adecuada, que me ponga los versículos adecuados, que me ayude, porque les repito, tengo muchas dudas. Agarro un poquito de aquí, agarro un poquito de acá, pero esas dudas siguen en mi cabeza. Como dudas que no las quiero confundir. Yo cuando ya las espero en Dios me las resuelva con más leyendo su palabra. Ya les voy a explicar un poquito más y ya tengo más de qué hablarles, porque si yo ahorita me pongo a decirles las dudas que tengo, las voy a confundir más y no quiero. Entonces, yo lo único que quiero con esto, amigas, es inyectarles amor por nuestro Salvador. Es que es bien fácil, nada más que como a nosotros, siento yo, nos gustan las cosas mundanas, nos gustan las cosas que obviamente hay muchas cosas que a Dios no le agradan y a nosotros nos duele dejar ese contenido, pues si no están haciendo vlogs, sino sí ciertos placeres, entonces como que le ponemos una barrera. Pero la realidad, amigas, que cuando uno se entrega a Dios, y yo lo hablo por mí,
te entregas a Dios, no te es difícil. No, es como que un cambio, el cambio viene de adentro, el cambio viene de tu corazón. A ti no se te hace difícil o se te hace imposible. Ay, es que tengo que dejar esto. Ay, es que... No, solito, cuando tú vas conociendo más a Dios, cuando tú vas amándolo más, o sea, ya no vuelves a ser el mismo y hay algo dentro de ti que trata y te empuja y quiere ser mejor para agradarle a Dios. Entonces no es difícil, no crean que si ustedes estudian un poquito más la Biblia, muchos confundimos, amigas, siento yo, que cuando uno estudia la Biblia y cuando tienes ese hermoso nombre de cristiana o que sigues sí, pues cristiana o católica, cualquier religión, porque para mí son bonitas, siguen a Dios. Uno, su vida es aburrida, su vida ya se vuelve que ya no tienes que hacer esto. No, o sea, es bien fácil de entender que todo lo que Dios nos manda, sus mandamientos, es para protegernos, es porque nos quiere. Todo lo que a Él no le agrada es para nuestro bien, amigas. Que, por ejemplo, no debes de tomar o no debes de emborracharte, es por tu bien. Que no debes el adulterio, es por tu bien. Puedes agarrar infecciones, puedes... O sea, pónganse a pensar, es todo lo que Dios, que nosotros en ciertas ocasiones pensamos que es muy difícil, es por nuestro bien. Pero vuelvo a lo mismo y yo les quiero decir esto. Cuando tú estás en esto tan bonito, en este amor por Dios, en estas ganas de saber de Él, en este cambio en tu vida, porque te das cuenta que es la verdadera felicidad, porque nada te llena el corazón como lo hace Él. Es algo tan, tan hermoso, amigas, que no me lo puedo explicar. Yo hace que unos... Ya llevo un ratito así, media ida, que comenzó, esto yo lo llamaba mi calvario, pero en realidad a mí me ha ayudado muchísimo todo esto que yo estoy atravesando, porque me ha acercado a Dios de una manera muy diferente, de una manera que yo siento, me siento diferente, esa es la realidad. Entonces, si ustedes me preguntan, hace 6, 7 meses atrás, o sea, yo a mí todavía se me hacía medio aburrido escuchar siempre hablar de Dios o leer la Biblia, amigas, yo la leía, pero 5 minutos y ya le estaba contando para irme al teléfono. O mis oraciones eran tan simples, o sea, una oración repetitiva, casi, sí hablaba con Dios, no les voy a decir que no, sí hablaba con Dios. A mí siempre me ha gustado hablar un poquito con Dios en la oración, que es una bendición que nosotros podamos hacer eso, pero no me entusiasmaba como ahora lo hago. Ahora busco cualquier cosa, cualquier, para saber de Él, para aprender de Él. A mí no me aburre para nada, se los prometo, es un gozo, es como una bendición para mí. Háganse cuenta que estoy limpiando y estoy con mis audífonos escuchando aquí, escuchando allá. Y eso me llena, o sea, me llena completamente. Vuelvo a lo mismo, en otras ocasiones yo estuviera ahí escuchando de las bolsas, escuchando de otros blogs, escuchando cosas de belleza. Nada de eso te llena, amigas. Eso es de un ratito. No que esté mal, porque yo sé, o sea, no creo que esté mal. Lo que está mal es poner todo en primer lugar antes de Dios. Y creo que la mayoría de nosotros es lo que hacemos. Nos olvidamos del Rey de Reyes. Nos olvidamos del que dio la vida por nosotros. Nos olvidamos del que si Él no nos tiene, Él sigue siendo Dios. Y nosotros sin Él no somos nada. O sea, es tan, tan hermoso, amigas. Nada más imagínenselo el dolor que Él pasó. Y Él lo pasó. Él pasó todo ese infierno, amigas, por nosotros, por darnos salvación, así de simple, o sea, cuánto nos ama. Y sí, pero bueno, sí, yo de verdad les digo desde el fondo de mi corazón, y no estoy mintiendo, seguir en esto de Dios, amigas, es lo más bonito que te pueda pasar, es lo más hermoso. Dense el tiempo, si así lo desea su corazón. No quiero decirles que lo tengan que hacer, porque alguien me dice, ya cállate porque... ¿Cómo insistes? No, yo no insisto, aquí somos adultos, o sea, tú vas a agarrar lo que te sirva de mí, lo que no lo vas a desechar. Pero sí, es muy bonito que yo les diga el gozo que te va a causar, la satisfacción, el amor, todo lo ves diferente. Yo el cielo lo veo totalmente, las calles las veo diferentes, las personas las veo diferentes.
Le ruego a Dios que me ayude de verdad a ser una buena esposa, una buena hija, una buena de todo, hasta le he pedido una buena blogger, porque yo quiero darles lo mejor para que ustedes agarren cosas bonitas de mí. Pero si, amigas, este es un camino, es un cambio, es este caminito, tú solita vas cambiando todo lo que a lo mejor pienses que no le agrada a Dios. Y con esto me estoy enredando, perdón, porque vuelvo a lo mismo. Pero esto no quiere decir que tú ya no puedes ver vlogs o que tú ya no puedas ver tus bolsas. O sea, sí, somos seres humanos y Dios lo sabe. Tenemos que también darnos nuestros gustitos. Pero ahí la importancia, amigas, que cuando tú vas en ese cambio, o sea, yo prefiero ahorita mil veces escuchar una canción hablando de Dios o informarme más de Dios. A mí me encanta escuchar prédicas, pero no hay nada más importante que leer la Biblia. Entonces, si a mí me das 5 minutos, yo prefiero eso. Y no porque me sienta obligada o porque me quiero ir al cielo. No, es porque es algo que a ti te nace, es algo que a ti te llena, es algo que te hace feliz. Tú solita vas a cambiar. Y pues sí, ahí les cuento un ratito. Y les digo que yo he estado en los zapatos de muchas de ustedes que tienen esa necesidad, porque todos tenemos esa necesidad de Dios, pero hasta ahí ponemos una barrera porque no queremos adentrarnos por miedo o porque se nos hace aburrido. Denle una oportunidad si lo quieren y van a ver qué tremendo gozo que nunca... Ni no quiero decir que, bueno, sí lo voy a decir porque Dios te llena más el corazón que tus hijos, que tu esposo, que cualquier otra cosa, pero bueno, amigas, ahí está un poquito de esto. Me encantó, amigas, ya me callo, creo que las aburrí un poquito, pero no hay nada más hermoso que hablar de nuestro Señor Jesús, de ese ser tan maravilloso que lo único que quiere para nosotros es vida eterna. Es así de simple. Pero bueno, déjenme bajar porque tengo más pediditos de playeras. Ya casi las acabé. Y mis dedos se me están enchuecando cada día más, amigos. Ay, ay, ay. Okay.